Los panelistas de Intrusos confesaron el mal momento que pasaron por Jorge Rial. Empecé a dudar. En las últimas horas comenzó a circular la versión de que Jorge Rial estaba internado y en delicado estado por un problema de salud. Y la versión resultaba un tanto creíble, ya que el conductor de Intrusos se ausentó del ciclo. Ahora, explicaron un poco más de lo que pasó. Mira el video al final de la nota. Jorge Rial estuvo ausente de la conducción de su programa en los últimos dos días, coincidentemente. Comenzó a circular la versión de que estaba internado en grave estado. Ayer nos sorprendimos a la tarde cuando empezó a circular el mensaje que Jorge Rial estaba internado en la clínica de la Trinidad, confesó Adrián Payares, a cargo de Intrusos durante la ausencia de Rial. Manda la captura al chat de Intrusos, recordó Marina Calabro. Damián Rojo reconoció que, cuando salí de acá, dos colegas diferentes me llaman y me preguntan. Parecía que estaba protegiendo algo que me hizo dudar. Débora D'Amato también indicó que en un momento empecé a dudar. No podíamos chequearlo con él porque estaba en el vuelo. Hubo preocupación, ha sido una semana movida. Finalmente, tenemos la respuesta. Me mandó un tuit diciendo que recién llega a Londres, cita Diario Show, explicó Payares. A mí lo que más me gustó fue la prueba de vida que nos mandó, agregó D'Amato. Es Jorge Rial en Londres. Se fue de vacaciones. No contentos con esto, este grupo es jodido, agregó Payares. Luego, pusieron un audio que decía que, este es un mensaje desde el más allá de Jorge Rial para los amigos Intrusos. Estoy físicamente en Londres, pero parece que estoy internado en la Trinidad de Buenos Aires. Este mensaje es para tranquilizarlos, emocionarlos o decepcionarlos, pero no, estoy muy bien en Londres. Todavía tengo cuerda para rato. Muchachos, check-in antes. Estaba volando cuando salió esta noticia. La gente que me quiere estaba realmente preocupada. Les mando este saludo desde el más acá, cuídenme el rancho.